La eficiencia energética tiene el objetivo de contribuir en una reducción muy significativa. Estamos hablando de más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo que indirectamente llevan implícito la reducción de emisiones. Hay una serie de acciones que están encaminadas por sectores. Está el ámbito de la edificación. Hay un gran proceso de transformación de todo nuestro parque, porque la mayor parte de la construcción viene de los años 60 con unas calidades edificatorias, diríamos, energéticamente mejorables. El transporte está teniendo también una gran transformación en la entrada de nuevos vectores y cambios de comportamiento modal. Y por último, la industria tiene el gran objetivo de realizar una reducción de sus emisiones no tanto en el origen como en el fin último. Es decir, si llegamos a emitir, habrá que desarrollar mecanismos para capturar y reutilizar ese dióxido de carbono y otros agentes contaminantes, lo cual incorpora un nuevo concepto que se acuñará cada vez con más fuerza, que es el salto de la eficiencia energética a la eficiencia dinámica. Es decir, un modelo en el cual las organizaciones tendrán que integrar adicionalmente a los rendimientos conocidos, la mejora de la eficiencia, factores macroeconómicos para la toma de decisiones empresariales. El papel de la I+D+i tiene dos roles, uno de ellos técnico, tecnológico, académico, que sin duda nos permite posicionarnos en un papel fundamental en Europa. Ocupamos una de las mejores posiciones, estamos entre los 5 países con más capacidad de desarrollo. Y por otro lado, en el aspecto financiero, existen dos grandes programas de innovación para fomentar la eficiencia energética. Uno de ellos es el Horizon Europe, heredero del Horizon 2020, y otro es el Fondo de Innovación. Ambos dos manejan respectivamente más de 100.000 millones de euros y 10.000 millones de euros para proyectos de eficiencia, descarbonización, etc. Yo, en primer lugar, quiero valorar muy positivamente el número de entidades, de socios que tiene la plataforma. A día de hoy cuenta con casi 500 estructurados en la parte empresarial, la gran empresa, tenemos más de 17, la pequeña empresa, más de 250, y todo el tejido tecnológico, universidades, organismos públicos de investigación y organismos también privados. Y lo bueno es que tienen voces plurales, globales y alineadas para los fines estratégicos que se definen a nivel país y, por otro lado, que tienen que comulgar con la definición empresarial que tiene cada uno en sus empresas. Consideramos, y personalmente soy una convencida, que la captura y el uso del dióxido de carbono, porque hay una realidad, la Agencia Internacional de la Energía hace pronósticos a 2030-2050 y teniendo el objetivo de ser sostenibles, cierto es que las emisiones están aumentando. Entonces, el reto es reutilizar, reenfocar esas emisiones para que sean menos dañinas y, en última instancia, en aras a una economía circular que muchas organizaciones estamos queriendo poner en marcha, darle a un problema la posibilidad de ser una oportunidad.